Muy buenas, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un nuevo gameplay muy especial en el mapa de Frontera, donde hoy vamos a jugar con el arma que debes, que tienes que utilizar. Por lo menos, yo sé, lleves el tiempo que lleves, juegues lo que juegues a R6, este arma la tienes que utilizar. Y va a decir de que prácticamente cuando te compres el juego, prueba este arma porque te va a encantar. Pero sí que es cierto que en este caso este arma solamente la tiene Mozi. Y Mozi creo que cuesta 25.000 chapas, sin saber si hay alguna rebaja o lo que sea, porque a lo mejor hay alguna rebaja y el operador cuesta un poquito más barato. Pero en este caso, amigos, hoy venimos a hablar sobre la P10 Ronnie. Esta, bueno, este es un fusil que tiene solamente 20 balas en el cargador. Un subfusil muy bueno, porque sí que es cierto que aunque tenga 20 balas en el cargador, tiene un daño muy, pero que muy bueno. Y ya os digo, y que os va a molar muchísimo si la probáis. De hecho, este arma me recomendó probar la Narco un colega además, y me dijo, tío, dale un try, tío. Hostia, que Prefer me ha hecho el pavo, que ha entrado a pitos como si fuese eso su casa y la ciudad la polla. Bueno, pues nada, tío, esto es impresionante. Bueno, pues te voy a tener que explicar, amigo. Ya verás como en la siguiente ronda no va a ser rusear, ¿eh? Porque si perdemos, aprendemos de la derrota. Me cago en la hostia, vea, va. Defensa, pues hoy, amigos, venimos a probar la P10 Ronnie. Un arma que, como digo, tiene 20 balas en el cargador, pero hace un daño tremendo. Pega este arma como si no hubiese pegado ninguna en el juego. Y aparte, es un arma única, es un arma que no hay ninguna en el juego que tenga algo muy parecido realmente. Y como os digo, es un arma muy, pero que muy, muy buena. Yo realmente era una persona de que, bueno, Mozi tiene un armamento muy loco, quiero decir, la Comando 9 de Mozi es una auténtica locura. Pero ya os digo de que si probáis este arma y os conseguís adaptar y aprendéis a utilizar este arma, os va a gustar muchísimo más que la Comando, porque ya os digo de que aunque tenga 20 balas, que realmente es lo complicado del arma, saber almacenar esas 20 balas que tiene, ¿vale? Saber almacenarlas, saber guardarlas, utilizarlas realmente, como si fuese un arma más. Pero como digo, la única dificultad que tiene, pues es eso, ¿no? Que tiene pues esas 20 balas. Y que, por ejemplo, a gente como, creo que era Caramelo también, le pasaba que, yo que sé, está acostumbrado a cuando se coge Mozi a utilizar la Comando 9, que es un arma de la hostia, porque es así, es un arma de la hostia. Pero luego gente como Aruni, que también tiene esta P10 Ronnie como arma principal, la pruebas, la eliges y no sabes utilizarla realmente. Entonces, claro, necesitas aprender a usar este arma. Y ya te digo yo que te va a gustar muchísimo más que la Comando 9 que tiene ya Mozi de por sí, ¿no? Así que, como digo, vamos a ver qué podemos hacer, amigos. Nada, esta gente rusea como si fuese, bueno, impresionante, la verdad. Me ha ruseado una Ivana, bueno, como si fuese su casa. Vale, pues nada, pues esto me parece una auténtica locura y vamos a tener que tomar medidas, ¿no? A ver, vamos a ver si ganamos o perdemos esta ronda, pero realmente no os preocupéis porque es como que hacemos la introducción primero y luego nos ponemos serios, ¿eh? Porque esta gente ya me está empezando a tocar un poquito lo que ya ser los cojones, ¿no? Así que no os preocupéis, porque si no me sale ningún tipo de jugada buena con el arma o lo que sea, van a haber más bardillas de fondo, no os preocupéis. Y voy a poder enseñar esta tremenda arma, que como digo es una auténtica locura, ¿no? Y que como digo recomiendo utilizar muchísimo, la verdad. Ay, 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 ay. No, esta gente es muy... le gusta lo que le encanta a esta gente, ¿eh? Esta gente le gusta lo que le encanta, pero claro, cuando vas rusheando tanto, te encuentras, pues bueno, que si tienes miras, no sé qué, pues ya está. A ver, vas luchando con un mono, pues te puedes encontrar al monte y te para los pies, ¿sabes? Es muy sencillo. Pero bueno, eso, vamos a ver. Capaces son de operar la ronda, ¿eh? Es muy fácil porque no tienen que piquear y ya está. Pero vamos, si piquea, se complica, la verdad. Pero vamos, eso. Que el arma... ya os digo yo que la P10 Ronnie es una auténtica locura.
que os digo que le metáis un try, tío, porque es un arma muy buena, es un arma complicada de utilizar, pero como digo, eso es buena. Es un arma complicada de utilizar, un arma que necesita, pues bueno, un mínimo de tiempo para saber utilizarla, porque ya os digo de que esas 20 balas pueden llegar a penalizar bastante, que te confías cualquier cosa, estás acostumbrado, como digo, a Caramelo le pasaba, estás acostumbrado a utilizar armas con gran cargador o con cargador medio, lo que sea, y te encuentras con la P10 Lone que tiene 20 balas que como mucho puede matar a una persona. Entonces claro, pues tienes a hostios de frente, pues a lo mejor vas al segundo y ya no te quedan balas, lo dejan muy tocado, ¿sabes? Entonces, como digo, hay que saber administrar las balas, por supuesto, pero sobre todo tener muchísima calma con este arma porque tiene muy poco cargador, ¿no? Así que eso, chavales, vamos a darle caña, como digo. Vamos a hacer una partida bastante, bastante buena en este caso con la P10 Lone. Vamos a ver qué podemos hacer en esta ronda. Y como digo, bueno, si tampoco nos sale nada, no pasa nada, porque habrá más partidas, no preocupéis por ese caso, la verdad. Así que nada, let's go. Vamos a ver qué podemos hacer. Como digo, vamos a poner ahí un Mozzi, Nash. Y ojo con esta gente porque rusea bastante, ¿eh? Eso es, míralo. Por ahí vaya mi compadre. Ok. Vale. Hago todo aquí. Ok. Ya son trackers de mierda. Qué puto asco, en verdad, eh. Ok. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya sabes lo que hay que hacer. Once balas, eh. Mira, son trackers que van. Que van juntitos, tú. Me cago en mi puta madre, ¿sabes? Ok. Espero que no me haga. Que no me haga vuelvan aquí. ¿Qué tiene? Difuso, ¿no? Qué asco de humano. Me daba miedo porque parecía que me quedaba sin balas, ¿eh? Hostia, le he fallado, tú. Por un momento me pensaba que me quedaba sin balas, pero como es un arma tan buena y mata tan rápido, le hemos podido ahí un poquito solucionar ese fallo de puntería que hemos tenido, ¿no? Así que bastante, bastante nice, sí señor, vamos allá. Pasamos con la siguiente ronda, vamos allá. Vale, gente, pues 3-3, al final vamos a ver cómo acaba esto. Pero bueno, estamos en defensa. Vamos a ver qué podemos hacer, como digo. Así que nada, vamos a darle caña. Tú, vamos a poner aquí nuestra cosita. La verdad, vamos a tapar esto. Van a rusear, ojo, que puede llegar a rusear esta gente porque, pues bueno, ya sabemos cómo juegan muy agresivo. Y bueno, pues sí que es cierto que hay que chapar más puertas y piquear menos. Ya está. Lo que hay, esta gente ya piquea por nosotros, así que es lo mejor de todo, ¿no? Que esta gente te venga por ti, es una locura. Así que nada, nosotros nos vamos a quedar en pitos, ¿vale? Porque si rusean esta gente, nosotros se lo explicamos. Se lo explicamos y le paramos los pies, ¿eh? Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer. Tú, con la P10 Lone, ¿eh? Vamos, a saco, tú. Le echo, vamos allá. Vamos a darle caña. Toma como se rompe la caja. Y borura. Depredado. Ok, vale. Vamos a ver qué tal. ¿Qué está abriendo, Ofi? No, no, ok. Ah, no, vale, pues sin más. Ok. Ok. Buena. Está haciendo rappel ese señor. Vale, piqueamos. Aguantamos. Aguantamos, amigos, ¿eh? Pero como ya no lo sean, tú. Qué puta penada. Ok. Office, ojo, office. Aunque está el mute ya ahí, aguantamos un poco. Perfecto.
busco el club porque ya sé en dónde está, así que... Vas a mirar cámaras, de hecho. Solo hay una. Perfecto. Ok. Aguanta, amigo. Aguanta, guacho. Ok. Seguimos aguantando. ¡Era un pavo, tú! No sé, hermano, te lo juro que... Me ha parecido ver una mancha, tío. Venga, ha enchantado. Bien. Hacemos un poquito de spray, amigos. Seguimos aguantando, que a esta gente le gusta lo que le encanta. Pero ya mira cómo no pusieron tan rápido, venga. Luego ya no pusieron tan rápido, ¡Que tengo la bestia! ¡Un depredador! No, no, tío, no te voy a piquear, amigo. No te preocupes que yo no te voy a piquear. Sí, sí, tira flashes, tira tus historias. Venga, aplicado. ¡Vamos! Así que nada, chavales, espero que os haya gustado este vídeo. Bueno, ya sabes que un like y una suscripción se agradece muchísimo. Yo con esto me despido. No vais a ver el final de la partida, amigo, pero en este caso, ese gameplay es con la P10 Ronnie. Así que nada, dejadme abajo en los comentarios qué os parece el arma. Como digo, ya sabéis que un like, una suscripción, favorito, se agradece. Activad la campanita y nos vemos ahora, así que sí. Bueno, mañana con más y mejor. Ahora me piro a estudiar. Chao, nos vemos, gente, un placer.